parecía tener 8 brazos al momento de lanzarse a parar un balón. Sí, amigos, ha llegado la hora de hablar del icónico Lev Yashin. Sin lugar a dudas, el hombre que le dio sentido al arte de la portería. Cuando ser arquero era menospreciado en el mundo del fútbol, tuvo que llegar esta veterana leyenda a pararle los riflazos o disparos que los atacantes mandaban al arco. Les echaba a perder la fiesta de goles a las estrellas delanteras de aquella época, demostrando que el ser un guardameta va mucho más allá de simplemente estar parado bajo los tres palos de una portería. No, el arte de ser un portero implica tener el peso de todo un equipo y a veces de todo un país en tus hombros y en los guantes que llevas en tus manos, demostrando que la gallardía y los bestiales reflejos que se deben de tener al parar un balón pueden definir los más reñidos encuentros. Fue el primer guardameta de la historia en ganar un balón de oro. Sí, un portero con sus manos le arrebató el más grande trofeo individual a los mayores goleadores de su época. Fue esa la primera vez cuando el mundo decidió aplaudir las paradas de un guardameta por encima de los goles de cualquier estrella. Por esto y más conoceremos la estremecedora historia de Lev Yashin, el portero con el mayor legado en la historia del fútbol. Les habla como siempre su fiel servidor en Mahavok y sin más preámbulo, empecemos. Lev Yashin nació un 22 de octubre del año 1929. Le tocó nacer, crecer y morir en la época soviética de Rusia, atravesando y presenciando los años más turbios y violentos de la historia. De hecho, muchos de los historiadores reflejan que Yashin era un hijo de la guerra. Fue alguien que fumaba desde niño mientras trabajaba en una miserable y explotadora fábrica. Lo triste es que a los niños les daban de fumar para matar el hambre, pero a pesar de ello siempre trató de optar por solo guerrear en el deporte. Como nota curiosa, mucho antes de entrar al fútbol, Lev Yashin era portero en el hockey sobre hielo. Sí, en el hockey fue donde por primera vez apreció el arte de proteger la portería para sus compañeros. Por otro lado, al crecer se superaría y obtuvo cierta experiencia en la mecánica de aviones, cosa que lo llevó a ser el mismo mecánico para distintas avionetas de guerra de la Unión Soviética. En el año 49 ya era famoso en Rusia por ser el portero estrella del hockey, pero Lev Yashin quería algo más, quería entrar a un deporte de mayor masa de personas. El fútbol soccer era el máximo entretenimiento en los tiempos de guerra, por lo que decidió entrar al club Dinamo de Moscú. Allí tuvo cabida fácil, ya que quería estar en la portería. A diferencia del hockey, el hecho de ser un portero para el fútbol soccer no era del todo glorioso para la afición. Como algunos sabrán, el puesto de ser portero era el que tenía más vacantes, o sea, era el menos envidiable para el aún naciente fútbol de la época. Las debutantes figuras solo se peleaban por los puestos de atacantes o centrocampos. La ofensiva era lo que hacían lucir a los jugadores, mientras que la portería era visto como el puesto de los aguafiestas. Es decir, para la época, un portero solo significaba ser aquel tipo que estaba allí simplemente parado los 90 minutos en un mismo lugar durante el partido. Lo veían como aquel tipo que solo se dedicaba a detener los goles. Aunque ahorita no lo creamos, en esos años ser un guardameta te significaba ser visto como aquel villano que le evitaba al público el placer de gritar un gol. Ser portero en ese entonces no contaba como ser un gran talento para tu equipo. Era mucho más lo negativo que lo positivo. Esto al inicio fue una dura realidad para el joven Lev Yashin, quien irónicamente se mudó al fútbol para buscar un mayor protagonismo. Pero bueno, lo que nadie sabía es que la prodigiosa estrella de los guantes llegaría a la portería para dividir la historia en dos. Al momento cuando él se convirtió en la estrella de un partido al atajar 15 disparos directos al arco, él le aseguró a la prensa las siguientes palabras: "Pido respeto, porque ser un portero es ser un jugador de alto rango. No soy otro palo o un poste más de la arquería, no. Hoy vieron que no es así, y le cambiaré esta idea en la cabeza a la gente". Esta declaración resultaría premonitoria y daría un inicio a una revolución
visión para el fútbol mundial. En ese momento los delanteros sintieron el verdadero terror. Para la prensa esto eran solo palabras, pero los atacantes sabían que Lev Yashin hablaba en serio. Era un tipo frío que solo vestía de negro, parecía la misma muerte protegiendo a una portería. Su contextura también atemorizaba, era alto, corpulento y con una cara de pocos amigos. No se sabía de dónde sacaba tanta flexibilidad para detener con sus manos los riflazos que mandaban los jugadores al arco. Su elasticidad y maniobras eran sobrenaturales. Fue en ese momento donde le surgiría el apodo que lo marcó. Sí, pronto fue llamado como la araña negra, el portero de guantes oscuros que iba tejiendo partido a partido un muro impenetrante en la portería. A pesar del hostil fútbol en Rusia, sería con el club Dinamo de Moscú al que le brindaría su vida y su trayectoria. Escuchen bien, 24 años de carrera parando balones al arco. ¿Quién diría que un portero sería la mayor figura en la época dorada del fútbol en Rusia? Con la selección de la Unión Soviética llegaron sus títulos más importantes, saliendo campeón mundial en los Juegos Olímpicos de 1956 y siendo campeón de la Eurocopa de Francia de 1960. Para el año 1963 sus palabras premonitorias se cumplirían. Partiría la historia en dos al ser galardonado como el primer portero en la historia en ganar un Balón de Oro. Era algo que para muchos ni explicación tenía. Las atajadas, paradas y salvadas de un portero estuvieron por encima de los goles de cualquier atacante del momento. Aquel puesto menospreciado de guardameta ahora era aplaudido y aclamado por el mundo entero. Ahora todos los equipos empezaban a darle más importancia a los porteros. Gracias a él, más métodos y entrenamiento para arqueros nacieron, ya que los entrenadores de cada equipo querían que sus porteros se parecieran lo más posible al guardameta de la Unión Soviética. Lev Yashin le dio sentido al arte de la portería. Ya todos los clubes del mundo querían sacarlo de la Rusia Soviética y colocarlo en equipos de mayor popularidad mediática. Como una anécdota curiosa, un poderoso empresario viajó a Rusia para conocerlo, y me refiero al legendario futbolista, presidente y mayor símbolo del Real Madrid. Sí, hablo del mismísimo Santiago Bernabéu, quien voló hasta Rusia, como lo dije, para conocer a la araña negra de la portería. Santiago Bernabéu lo contactó y le propuso que fuera el portero indiscutible del equipo blanco. Lev Yashin se sintió halagado por la oferta, pero de manera sincera le dijo que su corazón y sus guantes estaban en Rusia, en el club de su vida, el Dinamo de Moscú, y allí quería morir. Pero Santiago Bernabéu insistía, quería cerrar un trato como sea para llevarse al guardameta al Real Madrid. Casi desesperado tomó un cheque en blanco y le dijo al portero: toma, anota la cantidad de dinero que tú quieras, ponle a tu contrato los ceros que consideres, pero te necesito para el Real Madrid. Esta oferta, más que tentativa, era ambiciosa. Un portero pudo colocarse a sí mismo la suma de un contrato que pudo ser el más jugoso, exuberante y ambicioso de toda la historia del fútbol. Pero tras meditarlo, dijo no. Quería quedarse siéndole fiel a su escudo. Santiago Bernabéu tuvo que regresarse al Madrid sin él. Al despedirse de Lev Yashin, quiso brindar una copa de alcohol en su honor. Santiago Bernabéu se despidió de él con las siguientes palabras: brindo por ti, Lev Yashin, sí, por el portero que solo obtendré en mis sueños. Esto dándole a entender que, a pesar de rechazar al Madrid, el señor Bernabéu admiraba la lealtad del guardameta a su club en Rusia. Un acto totalmente digno de admiración por parte del portero leyenda. No hubo cifra alguna que lo pudiera comprar. Su única ambición estaba en ser el mejor de la portería y no en el dinero. Como lo dije, los atacantes le temían. La portería se veía chiquita cuando él estaba al frente
parte de ella. Era una bestia de los reflejos, interceptaba los centros, salía de su línea para retar a los delanteros en los mano a mano, fue uno de los primeros en sacar el balón con el brazo y no pateándolo, además de organizar desde el fondo a su defensa. Fue el hombre que le añadió las características que hoy parecen comunes en los porteros de esta actualidad. Fue la figura que redefinió lo que era ser un guardameta. Y escuchen bien, para ese entonces no existían ni los multivitamínicos, ni las bebidas energizantes, ni las máquinas, ni las altas tecnologías para entrenar, y mucho menos las marcas o los doctores especializados para el desarrollo extremo de los deportistas, no. Cuando la prensa le preguntaba cómo se preparaba antes de los partidos, él contestó lo siguiente: "Para mí la clave siempre ha sido fumarme un cigarrillo para calmar los nervios y después tomarme un buen trago de licor para tonificar los músculos. Ese siempre ha sido mi método". Sí, imagínense, estas fueron sus palabras. Para muchos les sonará loco, pero a esto es lo que me refiero cuando digo que antes solo se jugaba por pasión. En aquellos tiempos sí que se partían la madre, como dicen mis hermanos mexicanos. Sí, literalmente se partían la vida en el campo y muy rara vez salían lesionados. Sin lugar a duda, una época de hombres. Pero bueno, también debemos ser realistas. El cigarro y el alcohol a la larga siempre van a ser nocivos para la carrera de cualquier deportista. Y en su caso, el cigarrillo sería fatal para el icónico portero. Como lo dije, tuvo 24 años de carrera jugando para un mismo club. Sus últimos años estuvieron marcados por síntomas alarmantes. En distintas ocasiones sufría de conmociones cerebrales. La atención médica no era la mejor y siempre decía que estaba bien para jugar. También al recibir tantos golpes de balones en el pecho, tanto en prácticas como en juego, afectarían su respiración, además de que sus pulmones se empezaban a tornar de negro debido al exceso de nicotina en su cuerpo. El rendimiento empezaría a bajar, su elasticidad y reflejos no eran los mismos, cosa que tristemente la gente no supo entender. A lo largo de su carrera tuvo una racha de 270 partidos sin que le anotaran un gol. De un total de 326 encuentros, tuvo una abrumadora mayoría de partidos en los que él no se dejó meter ni un solo gol. Pero como lo dije, en sus últimos años de carrera el rendimiento no fue el mismo y una inmadura afición lo atacó. Se retiró a los 42 años de edad. Tuvo una vida dedicada al fútbol y a la mecánica de avionetas. Hizo pero mucho con esas valiosas manos, sí. Pronto años oscuros llegarían a su vida. Su salud empezaría a decaer. En los siguientes años, por causa de una trombosis, le amputaron ambas piernas. Poco tiempo después fue diagnosticado con cáncer en su estómago, lo que lo llevó a partir de este mundo un 20 de marzo del año 1990, a sus 61 años de edad. Sin lugar a dudas, un hombre con mucha, pero muchísima historia, considerado como el mayor portero del último siglo. Y en honor a él, en la gala anual del Balón de Oro se ha creado el galardón Lev Yashin, el premio al mejor portero del año. Sabes bien que eres historia cuando empezaste a jugar, mucho antes que Pelé, y hoy, a más de 70 años de su debut, se sigue hablando y mencionando su nombre como una de las eternas leyendas de este deporte. Años después, en Rusia supieron valorar su eterno legado, al punto de imprimir billetes con su rostro, siendo la única figura deportiva del país que haya llegado a esto, sí. Y todo lo logró maravillándonos desde una arquería. Esta ha sido la historia del verdadero hombre araña de la portería, Lev Yashin.